Es una noticia muy positiva el poder presentar desde el consorcio que Piedra Negra ya dispone de un compost para comercializar, que está a la venta y que cuenta con todos los registros por parte del Ministerio. Es de las pocas, de los pocos consorcios, de las pocas empresas que pueden hacer este tipo de anuncios. O sea que estamos doblemente contentos, tanto por ser de los primeros como por contar cosas positivas. Yo creo que la gente estamos muy necesitados de noticias en positivo sobre la gestión de residuos y creo que es un buen ejemplo de cara a la gente que todos los gestos que estamos haciendo, todos los esfuerzos para separar en origen tienen su recompensa y tienen su efecto directo e inmediato. Es decir, no estamos hablando de algo de futuro, no estamos pasando de algo que pasará, sino de algo que está pasando. Y todo esto pues redunda en cuidar nuestras calles, nuestros espacios públicos, nuestras zonas verdes, porque está muy bien que hablemos de la Agenda 2030, que hablemos de cuidar el planeta, pero cada uno tenemos que preocuparnos de lo que tenemos cerca, que es cuidar nuestro pueblo. Y con estas acciones cuidamos nuestro pueblo, somos más eficientes y también redunda en el coste que tiene la gestión de los residuos. Es decir, que yo creo que las ganancias están ahí, se multiplican y estamos demostrando que estamos en el buen camino y ya cosechando los frutos de todo el esfuerzo y todo el trabajo que se está haciendo. Así que agradecer la implicación de los 37 municipios que forman parte de este consorcio, de todos los técnicos implicados, de todos los vecinos y vecinas que forman parte y yo pues seguir pidiendo y reivindicando el apoyo de Diputación y de la Generalitat Valenciana. Solos, desde luego, los municipios no podemos hacer frente a todas las inversiones, pero sí seguir haciendo concienciación y diciéndole a la gente que colabore, que aquí están los resultados. A mí me duele escuchar cuando hablamos del coste, de incrementar facturas, de tasas. A ver, yo creo que estamos viendo imágenes que a nadie nos gusta y hace demasiado tiempo que el medio ambiente está olvidado. Pero no hablemos de medio ambiente como algo que no es tangible. Hablemos de nuestras calles y de nuestras montañas, hablemos de nuestros parques y jardines, hablemos de cómo queremos vivir, si rodeados de porquería o en unos lugares saludables, donde dé orgullo pasear por sus calles y que sepamos que se están gestionando los residuos de manera correcta. Hablemos de residuos, hablemos de agua, hablemos de cualquiera de nuestros recursos. Es primordial y no tiene más espera. O sea que vamos a hacer lo nuestro, no hablemos de medio ambiente, pero hablemos también de cómo queremos nuestros pueblos, nuestras calles y nuestros entornos naturales. Puedo decir que de los que han asistido a este acto ya se han ido varios concejales y concejalas pidiéndome fecha. Es decir, que creo que ha sido un éxito este acto y además la parte sobre todo de plantar flores y plantas en un parque. Yo creo que es una manera también de animar a que lo que es de todos, porque a veces parece que lo que es de todos no es de nadie y no es así, es totalmente al revés. Lo que es de todos lo cuidamos entre todos y no habrá ningún problema en trasladar este acto a otros municipios y abrirlo y diseñarlo de la manera que cada ayuntamiento crea que es más conveniente. De todas maneras, yo sigo poniendo el acento en que es importante que la gente que ya esté participando tenga ese margen extra de reconocimiento y de beneficio respecto a quien no está. Pero vamos a sumar y que la gente vea todo lo que se está haciendo y que sepa que es muy sencillo poner un cubo más, separar la orgánica y depositarlo en el contenedor marrón. Y después plantamos entre todos plantas en nuestros parques y las abonamos con este compost. Hoy lo que estamos hablando aquí es de cómo tratar el residuo orgánico, que es el que generamos pues todos los ciudadanos prácticamente en ámbitos domésticos y cómo la importancia de que ese residuo sea ya separado en origen a través de la instalación de los determinados contenedores de tapa marrón para que luego en la planta pues ya tenga un tratamiento diferenciado, facilitar ese proceso y después pues se puedan conseguir los objetivos que buscamos quienes trabajamos en la administración, en este caso en el consorcio de Gijona, que lo que se busca, junto con todos los consorcios, porque al final estamos todos trabajando en la misma línea, lo que buscamos es que el impacto medioambiental de los residuos que generamos sea el menos posible y que económicamente también los costes sean los menos posibles para que el ciudadano pues pueda notar también en su bolsillo esa bajada de tasas de los residuos que pagan cada año religiosamente y que también es un aliciente para ellos.
lo he explicado antes en la intervención, ¿por qué medioambientalmente es importante? Pues porque hasta ahora, hasta la fecha, todos los residuos que generamos van a un vertedero, a un vaso, y son enterrados con la consiguiente, pues eso, impacto medioambiental, generación de lixiviados y demás. A partir de aquí, si el residuo orgánico no va a vaso, ya tenemos un principal beneficio medioambiental. Luego tenemos otro beneficio medioambiental, y es que ese residuo que antes iba a vaso, ahora ya no se transforma, ahora ya no va a ir, se transforma en un subproducto que es el compost, que después pues es utilizado bien para jardinería, bien para agricultura. Es decir, ya le estamos dando un uso, que al final estamos dentro de esa economía circular que tanto nos interesa a todos. Y luego, en términos económicos, como he explicado antes, repito, al tener un tratamiento diferenciado, este residuo, el coste de tratamiento es inferior al de la fracción resto. Y no estamos hablando de poco, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de que puede ser la mitad o mucho menos de la mitad de lo que cuesta lo otro. Y en este aspecto, pues si al ayuntamiento le va a salir más económico el tratamiento de estos residuos, obviamente el ayuntamiento tendrá capacidad de poder también hacer notar ese gasto o esa disminución de gastos en la tasa de residuos que pagan los vecinos. Eso por un lado. Y luego también es importante remarcar que, atendiendo a la nueva ley de residuos nacional y al PIR, que es el que regula aquí en la Generalitat Valenciana, que penaliza todas las entradas a vaso, si este residuo ya no llega a vaso, están entrando menos toneladas, la penalización es menor y, por lo tanto, la penalización que paga el consorcio, que después repercute sobre los vecinos, va a ser menor. Por lo tanto, entonces, tanto en términos económicos como en términos medioambientales, es interesantísimo que desde las administraciones trabajemos en este sentido para conseguir esos objetivos medioambientales y económicos para el medio ambiente y para el ciudadano. Yo creo que hoy estamos un poco de enhorabuena a todos. Totes les poblacions del Consorci i el propi Consorci, perquè és un treball que s'ha estat fent des de fa temps, i intentant al final el que estem treballant a fi de comptes és l'economia circular. A través d'aquests 5 contenedors, este contenedor de l'orgànica, que a nosaltres per sort es han nombrat perquè sabeu que estem aconseguint una matèria orgànica de molt bona qualitat, que representa el 50% de la matèria orgànica que aplega el Consorci, i que al final, gràcies a aquesta bona qualitat, es pot fabricar el compost, aquesta, la bolseta que tenim així, i tancar, per així a dir, el cicle. Perquè al final de lo que es tracta és això, es tracta de que a partir de tot el que serien els restos orgànics que generem en les nostres cases, apleguem a poder reutilitzar aquesta pròpia matèria per després, per l'agricultura, per jardins de casa, per moltíssimes coses. I d'aquesta manera, conforme ja s'ha dit antes, evitar enterrar aquesta matèria orgànica, evitar col·lapsar el que serien els abocadors i també aconseguir un benefici econòmic, tant per la matèria que aconseguim com per el que no paguem per enterrar.